Buen caballo. Ahí va. Hacia el Rocío, hacia la ermita del Rocío. Vemos coches de caballos y mulas. Amigos, estamos en la aldea de Almonte, en la aldea del Rocío. Amigos, nos encontramos en la ermita del Rocío, en la preciosa ermita del Rocío. Todos los años, antes del lunes de Pentecostés, o sea, la semana antes, vienen en peregrinación más de 100 cofradías o hermandades, principalmente de Andalucía. También vienen algunas de la capital de España, de Madrid. Vienen en peregrinación para ver y sacar a la Virgen del Rocío el lunes de Pentecostés. Solamente ese día se concentran más de 1 millón de personas aquí, en este entorno, en el entorno de la ermita. Es un fervor y una emoción algo desmesurado. Se encuentra la Virgen del Rocío, la cual todos los años, lunes de Pentecostés, sacan y dan una vuelta por la aldea, y todos los almonteños y los que vienen en peregrinación quieren tocarla, quieren sentir la magia que transmite la Virgen y la veneración hacia ella. Vamos a pasar hacia adentro, amigos. La entrada la vemos con una impresionante puerta y arriba una concha gigante. Vamos para ver. Aquí estamos. Dentro de la ermita de la Virgen del Rocío. Una foto de Juan Pablo II cuando visitó el Rocío, arrodillado ante la Virgen. Aquí vemos otro altar. Y aquí nos encontramos ante el altar de la Virgen del Rocío y la verja que saltan el lunes de Pentecostés los almonteños para sacar a la Virgen, a la blanca paloma, que la vemos ahí, amigos. Ahí tenemos la Virgen del Rocío y aquí tenemos las andas donde la sacan. El lunes de Pentecostés.
Esta es otra de las entradas a la ermita del Rocío, donde dice Reina Pastora Madre. Y justo al lado nos encontramos la principal cofradía. Está dentro del edificio de la ermita, Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío Almonte. Esta es la hermandad de Almonte, en la misma ermita del Rocío. En uno de los laterales de la ermita nos encontramos otra de las puertas de acceso a la ermita, donde pone Reina de las Marismas, Dios te salve. Enfrente a la ermita del Rocío nos encontramos la capilla votiva Nuestra Señora del Rocío. Donde nos encontramos una imagen de la Virgen del Rocío, donde vemos que tiene brillo las manos, porque la gente cree que eso da suerte y bueno, pues hay mucha fe con respecto a eso. Y enfrente vemos pues soportes de velas, candelabros gigantes, donde la gente deposita una vela, una petición, o simplemente se la quiere poner por devoción a la Virgen. Son soportes que yo los he llegado a ver llenos de velas. He comprado una vela para encender, una vela a la Virgen del Rocío. 50 céntimos me ha costado y la vamos a poner, por ejemplo, aquí. Ahí está. Seguimos, amigos. Pues el Rocío es para vivirlo, es para venir aquí en peregrinación y vivirlo. Aquí vemos un carro de mulas. Buenos días. Es un paisaje precioso, edificaciones en blanco, en tonalidad blanca. El motivo de que las edificaciones en Andalucía sean blancas es por el calor. En Andalucía siempre hace tanto calor que con el blanco, digamos, que no entra tanto el calor dentro de las edificaciones. El blanco es un color que repele bastante el calor. Protege del calor, amigos. Cuando uno viene al Rocío, quiere volver. Es algo que te atrae, tiene un magnetismo inexplicable. Es una magia que no se puede explicar, hay que vivirla. La romería del Rocío es genial, la mires como la mires, pero a caballo ya es lo más. Amigos, aquí al lado de las marismas y de la ermita del Rocío nos encontramos una escultura en recuerdo a Juan Pablo II en su visita al Rocío, de Juan Pablo II, el papa llamado el papa viajero. Juan Pablo II, al ver el Rocío, dijo: pues de ver todo el mundo sea Rocío. Y ante una preciosa estampa
de yeguas en la marisma y la ermita del Rocío, amigos. Parque de Doñana, y parte de ellas llegan aquí a la aldea del Rocío. El parque de Doñana es uno de los más importantes de Europa. Tiene fauna y flora. Justo aquí, al lado, en las marismas, nos encontramos una escultura en memoria al tamborilero, que es el que va delante de la cofradía en la romería y peregrinación hacia el Rocío. Es una bonita escultura. Marisma que vemos aquí al lado de la ermita del Rocío, la llaman la Madre del Rocío, que dice que es el arroyo de la Rocina. Es uno de los principales cauces que vierten a la marisma del Parque Nacional de Doña Ana, y es el origen de la Madre de las Marismas del Rocío, una de las mejores ventanas de Europa para observación de aves que nos encontramos aquí. Aquí se encuentra un hábitat ideal para miles de patos, fochas, limícolas, garzas y grandes bancos de flamencos, espátulas o moritos. Durante el verano, la ausencia de agua nos ofrece un paisaje diferente y en apariencia carente de interés. Aquí vemos parte de esas aves que nos indica, y aquí vemos las preciosas yeguas con sus potrillos, aquí en la marisma, que hay justo aquí al lado de la ermita del Rocío. Precioso, amigos. Aquí en estas marismas del Parque de Doña Ana pastan las yeguas que después trasladan el 26 de junio de cada año hasta el pueblo de Almonte. Se pasan aquí pastando todo el año junto con sus potrillos y hacen una estampa preciosa aquí con los potrillos. Precioso, amigos. Qué maravilla. Seguimos. Y enfrente a la ermita del Rocío nos encontramos carros con mulas. Son carros con mulas turísticos, donde te hacen un tour turístico por aquí, por la aldea. ¡Muy bueno! ¡Ahí con las mulas, sí señor! ¡Muy bien! ¡Muy bueno! Justo enfrente a la ermita del Rocío nos encontramos la Hermandad de Moguer del siglo XVII. Aquí tenemos la ermita y aquí está la Hermandad de Moguer, que creo que sí, que es una de las más antiguas. Hola. Hola, guapa. Hola. Adiós. Aquí nos encontramos la Hermandad de Huelva del año 1880. Tela. También está justo enfrente, en una plaza justo enfrente de la ermita del Rocío.
En esta plaza que se encuentra al lado de la ermita del Rocío, nos encontramos una réplica de la Virgen del Rocío, aquí entre palmeras. En esta plaza o explanada se celebra todos los años, antes del lunes de Pentecostés, la Sagrada Misa. Hermandad de Rociana, fundada en 1919, que todo el mundo sea rociero. En estas hermandades se alojan los hermanos de las hermandades y en esta puerta o en este habitáculo meten lo que llaman el sin pecado, que es la representación de la Virgen del Rocío arrastrada por bueyes. Hermandad de San Lucas de Barrameda, fundada el año 1660. Y aquí también vemos el espacio que dejan para la carreta del sin pecado, el cual llevan, como he dicho antes, arrastrado por bueyes o mulas. Seguimos, amigos. De Sevilla. Se trata de una de las hermandades más célebres de aquí, del Rocío. Pertenecen a esta hermandad personajes famosos del papel cuché y la farándula, entre otros. Cuando estás aquí en la aldea del Rocío te sientes como si estuvieses en el oeste americano. Las calles son de arena. Y todas estas casas permanecen vacías hasta la romería del Rocío, que las habitan. Son habitadas por peregrinos, por hermandades, etc. En ellas nos encontramos estos soportes o vallas, que no son vallas, sino para amarrar, para atar los caballos. La gente cuando pasea y se va de un lugar hacia otro, necesita amarrar los caballos para acceder a estas casas. Y los amarran aquí, amigos, como si estuviésemos en el oeste americano. Es algo digno de ver. Yo lo he visto y es asombroso. Amigos, mirad las casas y los amarres que hay justo delante, los amarres para los caballos, la cantidad de amarres. Que mucha gente vendrá y se preguntará que qué significado tiene esto cuando no hay caballos. Pues el significado es que cuando hay caballos los amarran aquí. Hermandad de Granada. Hermandad de Sevilla, inmensa es. Amigos, esa campana que veis ahí arriba es la que utilizan cuando meten el sin pecado. Las hermandades meten el sin pecado y conforme lo meten va sonando la campana, comunicando que ha llegado la hermandad. Y a su vez también cuando sacan el lunes de Pentecostés a la Virgen del Rocío, a la Blanca Paloma, comienzan a sonar todas estas campanas celebrando la salida de la Virgen del Rocío por la aldea. Hermandad de Pilas, año 1650.
Impresionante, amigos. En la cual pone: Ilustre y muy antigua y devota hermandad de Nuestra Señora del Rocío en Pilas, fundada en el siglo XVII. Hermandad de Nuestra Señora del Rocío, Bollullos Par del Condado. Es una hermandad fundada en 1935. Hermandad de Coria. Hermandad de Sanlúcar la Mayor. Desde la Ermita del Rocío nos despedimos en la aventura de hoy. En la aventura rociera, almonteña. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.